Doña Tulia y Don Bertulio, una pareja ejemplar en nuestro municipio, 58 años de historia matrimonial, con una familia estable y seguramente con muchos años para seguir caminando juntos. Hoy, en Por los Caminos de mi Pueblo, escucharemos las vivencias de estas dos personas que nos dejarán bonitos e importantes mensajes. A ver, pues la gente mía siempre fue, pues, a la vez buena y más loca, porque a uno siempre lo cuidaba mucho, pero por eso digo buena y maluca, porque al menos aprendí uno como a respetarse cuando no estaba de novios, que se respetaba uno mucho, y siempre uno muy cohibido, y uno no podía salir sin permiso por ningún lado. En cambio ahorita todo es muy diferente. Nos conocimos yendo para un velorio. Ahí fue la primera vez que estaba en una estrella de arriba cuando bajé y iba con Bello cuando iba a estar con la otra amiga ahí. Y me provocó conversarle a todas y al último quedé yo con esta nomás. No sabía ni a dónde vivía ni nada. Como a los 8 días, como que me volví y encontré con ella. Y cuando eso había un chorquito en cantina, ¿ustedes recordaban esa en la plaza? Ahí había un chorquito, una cantina. Ahí me sentaba yo cuando pasaba y volví a trepo, ¿no? Ella como que... Yo empecé a pedir Cristo para uno conversar con ella. Como yo era como tan travieso, yo eso no tenía nada. Y ahí nos hicimos la amistad hasta que al último ya me resolví meterme a la olla. ¿Le propone que sean novios? Y me quedé y ya tuve que pedir la mano al papá y a la mamá de ella y listo. Ahí empezamos a conversar y ya duramos 2 años, un año mandándonos cartas porque no nos dejaban tampoco conversar, que porque él era muy malo. Que yo era muy malo. Y entonces yo decía, pero ¿qué tienen de malo? Pensaba yo. Pero bueno, entonces ya nos escribíamos. Y luego ya un hermano mío le dijo a los padres míos que quisiera que están embobando, que por qué no me deja conversar con ella, con él. Entonces ya empezamos pues a conversar ya y duramos un año así. Y una vez pues no me dejaban conversar sino hasta las 6 de la tarde. Pero como por ahí a las 3 de la tarde hasta las 6 y no se podía uno pasar de ahí. Una vez me pasé un poquito que estaba lloviendo, que para que no se mojara se arrimó al alar de la casa. Ay, qué fue eso tan horrible. Me castigaron que porque me había pasado la orden y me dejaron sin ir a Semana Santa, que porque me había retardado. Y yo decía, pues ya sé, pues esos días pasan, otra vez que no me peguen, pensaba yo, porque a uno le dolía más que como que lo golpearan. Uh-huh. Sin embargo, él pasaba así, cuando uno nos dejaban conversar, pasaba así por la calle, yo me paraba en la puerta y él me daba dulcecitos. Y entonces yo los cogía y los guardaba. Y una vez la mamá mía me vio que yo estaba recibiendo, que dijo, ¿usted qué le recibió a ese hombre? No, nada. Y eso ya me subí los pies a una tarima, como ahora se llama, ¿qué tarima? Y coge un juguete y me daba. Y entonces no me dejaron comer los dulces. ¿Por qué quién era el que me daba? No sé, era muy horrible. Pero bueno, uno no le hacía caso a eso ni nada. Y así era pues la vida de uno como tan trágica, porque yo digo mucho que queme el santo, pero tampoco pues que uno, en cambio ahora yo no sé, pues será bueno, será malo, o quién sabe cómo será la cosa. Pero también por la verdad que uno dura tanto en el matrimonio, porque debido a eso es que uno pues nunca ha conocido más hombres ni nada, ni y todo pues como bien. Y gracias a Dios pues... no sé si daría con buena suerte, pero yo sí, no sé cómo se sentirá. Pero al menos, ¿verdad? Hemos sabido comprendernos. Claro que siempre tenemos sus rayecitas, que le provocan como enterrarle la uña. Y entonces, pero bueno, ahí vamos hasta el sol de hoy que llevamos 50 y
Ahorita el 29 de marzo cumplimos 58 años de casados. Gloria a Dios. Con ella muy duro, ya no la dejan conversar. Esto aquí, en la calle, era un barranco, pero no había casa. Le tendía la ruana para que se sentara, y qué pellizco le dieron a ella, por Dios. No me pegaron, pero sí, me dijo que se me da vergüenza sentarme en esa ruana. Porque era de toda la ruana. Que porque me iba a sentar en esa ruana. Yo dije, santísima, pero que tendrá pues eso de raro. Y no la dejan conversar porque yo era muy malo. Y el único amigo que tú estás con el bordón es el Arno. Sí, con el Arno López. El marido de Lucita que vivía allí en la esquina. Ese es el único amigo que yo desde lo veo, puedo conversar porque todavía pues, nos comprendemos la bobada desde un año a esta parte. Y dije yo, hombre, yo tengo una muchacha por allí para arriba, hermano, y no la van a conversar conmigo, pero yo la tengo que dejar de la casa. Ay, yo pegué la frente, yo mismo. Y si yo me volaba con ella, pues de todas maneras. Si ella se dejaba, me volaba. Pensaba, pues no podía. Y resulta, hombre, que llego yo, y era muy querido, dijo, vamos a ver tú. Llegamos y entonces ya le dije a esta, bueno, la cosa está muy sencilla. Yo le escribo. No le van a comprar conmigo porque yo soy muy malo. No sé en qué imperfecto me encuentran a mí. No ha matado, no ha robado, no ha hecho nada. Pero si es así, vamos a ver cómo le ponen las cosas. Cuando le enseñó, ya le dije Erasmo. Eso fue la clave. Me venía con Erasmo y bajamos hasta esa esquina. Con esto no había casas para allá. Llegamos allá a la esquina y me dijo, era, tome usted y le tiene la carta por debajo de la puerta. Y entonces usted ya se encarga de entregarla allá. Usted no que la tire, ella ya sabe cómo es la movida. Entonces sí, yo no la tiré ni porque para que no me viera la gente que yo tenía para alguna cosa, se arrimaba, la tiré por otra parte y seguíamos. Tranquilo, yo tranquilo. Ahí está la copia, seguramente la leía. Y entonces ya se daba cuenta cómo estábamos el negocio, conversando así por papeles, porque no la van a comprar conmigo, porque yo era muy malo. Pero yo malo, porque no ha robado, no ha matado, no ha estado en cárcel, porque yo he estado esta es la hora que de los años que tengo, y no conozco una cárcel. Ni por muchacho, ni por la edad, ni por nada. Ando con la mente limpia, me meto en cualquier parte, porque gracias a Dios hasta ahora no he tenido inconvenientes de ninguna clase. Y en el último llamé, se dieron la idea por el hermano de ella, que usted no le dejan conversar. Entonces, ella, él que se habituó ahí le dijo, bueno, ¿y usted por qué no le conversa mucho con el hombre? ¿Qué tiene el hombre? Él fue el único que también ayudó a la cosa. Entonces ya como que le dejaban conversar, pero no de noche, no de día. Y a metro, tampoco era que así, todos pegados como diría que uno no era si el novio pues como nada, sino que eso era como ya que a esa distancia allá. Pues le voy a decir una cosa que a mí me tenía tanto respeto, pues sí, porque una vez estaba yo conversando con ella allí y yo me quedo muy verga porque venía la mamá de para arriba, sabiendo que la casa era allí. En vez de decir pa saludarme, se metió por el solar y bajó a la casa por no saludarme a mí. Eso da mucho que decir. Uh-huh. Y yo callado, y pues que tal es que si me toca robarme la ella me la robo, pero hay otro mí. Y ella se dejaba porque me quería. Y yo la estimaba también, ¿no? Cuando quiere una persona se hace estripar. No, cuando está derecho no se mete. Y yo, esta me dice la gente, usted ¿qué porque va a enredar recién venido esas tiras de arriba, porque yo vine de andar. Yo trabajaba por la parte de las tiras de arriba. Y me tocó venir y ese fue la primer conversadita de ella, yo fue ni como con tres o cuatro muchachas. Íbamos para un velorio. Y me acuerdo con el director Gran Cardona. Pero usted no conoce ni él tampoco. Íbamos nosotros aquí para el velorio. Y nos atravesaban ellas. Y había un muchacho que andaba mucho con nosotros. En fin. Yo siempre, cuando llegaba con el Arno, y le dije, hombre, al otro compañero, yo lo tengo en eterno descanso. Le dije, oiga, hombre, ¿por qué no se le arrima a esas cuatro o cinco muchachas que van a ir de para arriba, hombre? Y yo estaba recién venido, le dije, yo vaya a comprar con ella. Y sí, se fue. Y sabe como que le dijeron, vos, yo no sé qué, y no fue contigo, no fue capaz de contestar la pregunta, nada, de qué ocasión. Y va. ¿Y por qué se volvió? Y se me echaron porque es como que yo era un bobo. Y le dije, bobo, hombre, ya le meten el bocado a la boca y usted lo vomita.
Le dije yo. Entonces digo, pero vaya usted. Le dije yo, sí, voy, hermano. Si es alguna, que alguna cosa, pues tendré que irme con ella. Pero ya sabe para dónde me voy con ella. Pensé yo entre mí. Y salí y le dije, bueno, muchachos, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, hoy. Y yo, ¿hay caminos? Y digo, el camino para usted está libre, camine. Y me vi con tres muchachas que iban ahí, me vi con ellas. O sea, ella me no dijo nada. Y dije, yo guardo lo que me dijeron, alguna cosa de compañero, ¿por qué lo habían echado? Y no me dijeron nada. Y ya, bueno, ya seguí conversando con ella, fui. Y la tarde después ya ni sabía dónde vivía siquiera, porque yo no sabía. Y ya, güey, y con eso había una cantera, ¿usted ya la pone la cantera que hay en la plaza o no? El chosco. No, o sea, no, ya no asusté. Y resulta que ya me sentaba por ahí cuando ya bajaba este, ya me volvió a conversar conmigo. Era al escondido, al escondido. Y el mismo muchacho que comía que era un bolegra, es como yo te lo veo, y usted lo conoce, era López, que anda con un bordadito para atrás y de allí en la esquina. Y me dice, a ver, ¿tú qué vas a hacer? Bolívar, venga, hermano, yo saco la carta y usted que no ve el uno, pero usted es el amigo de confianza. Pasa y la tira por debajo de la puerta, que yo ya le dije a ella que usted te daba la carta y ella la recibe, para que no nos van a coger ni a usted ni a mí. Así, así. El alma se iba. Y para yo paraba con él, llega a esperar la carta, yo sabía que ella estaba en la puerta, escondida. Y así, güey, nos enamoró hasta que ahorita ya por el hermano de ella, ya la dejaron conversar conmigo, que decía que estaban embojando, que era la cabana. Y ahí nos organizamos y ya sí, ya nos llevamos a tener los casados y eso se quedó. Hace un poco de años. Y hemos vivido bien, hasta ahora hemos vivido bien. Y como pobre nada nos ha faltado. Y no hemos comprendido el uno al otro. Lo más verdad es cuando uno no se comprende con la persona, güey, bien, o alguna cosa. Porque la rabia las tiene uno en un matrimonio. El que diga que no tiene rabia o alguna cosa, puede ser peor las cosas. Es más verdad decir la verdad. Uno, en todo matrimonio hay cosas. Tuvimos 7 hijos. Y se murió uno de 9 días y otro de 34 años. Y hay 5 vivos. Entonces ya están viejos. Y hay 3 en Medellín y 2 por acá. No hay tiempo, eso era metro. Tampoco que usted vaya. Eso. Sí, era muy cuando muy eso se usaba es que la pide mano. Ir a pedir que la mano. No es como ahora. Que ahora se casan así ni sabe cuál es y ese otro. Había que pedir la mano. Tanto allá como los otros. Y eso era con víspera y no sé qué. Eso fue un domingo que hicieron pues la reunión en la casa y al lunes ya nos casábamos. Sí, nos casamos como a las 5:30. Sí, de la mañana. Porque cuando esa había la misa muy temprano. Muy de temprano. Y teníamos que madrugar es que a casarnos. Y tampoco hay que ver una cosa, que entramos a metro. A metro. Y a metro le entramos y a metro salimos. Y tampoco le dije que caminemos de la mano. A común y corriente, como que íbamos. Solamente ahorita, últimamente. Como dos forasteros. El uno allá y el otro aquí, salimos y nos vinimos, nos dieron el desayunito allí en la casa, pues todo, y a metro. De ahí no se puede contar más. Y ahora no, ahora es más verdad que ya nos mantenemos juntos. Y es que en la vida, hermano, uno da muchas vueltas. Uno da las vueltas, el mundo no, uno se queda a las vueltas. Y ya sin nos tocando la mano, porque el 1 de enero me pegué una caída, me trompé y me fui al suelo. Ahora sí me tiene que echarle la mano. Cuando no, ya uno la necesita. No, ¿para qué mano? Que para uno venir. 57 años de casado, 58, más. 58. 58 años de casado tiene que. Ya no, es mucha roba que él vaya. No se ve. Ya no se ve. Y contar lo que estamos contando. Sí. Porque es que uno si se casa ahora y a los 8 días, hasta ahí juicio que no me sirve. O en la otra le dice, no, ándate de aquí. No, el otro dice que ya está cansado, que ya no quiere. Que ya está cansado. Y si le toca como una libre panel, le esconde la cabeza. En cambio, una hora entre más viejos, como que más falta se hace uno. Así se nada para dormir juntos, pero pues que uno ya se falta. Esta se iba, no estábamos muy años con ella. ¿Tuvimos cuántos hijos que tuvimos? Oiga. Es que yo no venía de acuerdo.
Le dio tanto dolor que no acuerda. Oiga, yo no, para la dieta. Siete. Ella no puede decir ni que yo conseguí una sirvienta para cuidarla a ella la dieta, porque los niños. Uh-huh. Nada. Yo me levantaba, le hacía la comida para ella y la mía y me despachaba, me iba a trabajar y di yo a mí a todos los trastes, quedan lavaditos, queda todo. No quería ir para que usted haga la comida para usted. Y le dejaba hasta la comida hecha para ahí, pero como era más delicado, te le dije, no se vaya a desmandar. Y así fue, nosotros nos tomamos. Y toda la familia no conoció una enfermera o una sirvienta. No, en un hospital tampoco. En el hospital tampoco. Ni tampoco me tocó pagar sirvienta que para que la cuidara la dieta, nada. De por mano todo. Ella se enfermaba, estaba yo. Ni la mamá ni el papá. Pues, ellos sí le daban vueltecita por ahí, pero tampoco así. De mantener con uno en pie de la letra. Y eso ya no lo hay. No, eso ya no. Ustedes ven que no vamos lejos, hoy salen de la iglesia, mañana. Mamita está separado. Por cualquier cosita así. Y eso no es hecho, hombre. Porque usted está con él. Uno puede tener una rabia, usted o él, y por una rabia se van a echar. No, pero hay que martirificarla. Y si usted es muy, muy altivo, digamos, de mucha verdad, queda pues como digamos. Si él es hombre y le va a decir con usted debe cerrar la boca. Ya se cansó, bueno, listo, están callados, no hay nada. Pero si el otro no alega y el otro alega, pues se matan. Para eso no lo tengo mentira. Esta me alegaba a veces y y le tranquila mía. Esta vez pues salí a mí a trabajar. Porque ya cuando ya por ella está contenta. Y me pongo a alegar, está alegando. Y que yo le pedía mucho al Señor. Y yo le pedía al Señor. Y yo, Señor, si me va a echar para un matrimonio, para casarme con ella, póngame el inconveniente que sea, pero que no va a pasar hoy o pasó mañana o un mes, que tenga que abandonarla o que ella me abandone a mí. Se lo pido al Señor. Y si uno, usted no me lo acepta, Señor, anda con su conciencia usted. Es que uno tiene que hablarle también a él. Es que a uno le hablan, uno tiene que hablarle a él también. Y preciso, yo venía, ya me encontré la comidita, la agüita para que me bañara y todo, y lo había mirado. Cuando ella también la misma cosa, fui a la cama, nada de sirvienta. Yo mismo me levantaba, le ordenaba la comidita, lavaba los trastes, le dejaba la comidita, está tapadita por ahí, venía, le traía la comidita a la cama. Tapadito para que no hubiera enfermado y así, y ahí la pasamos. Ahora que salen de la iglesia y suena que había trayendo dos terrones amarrados y al otro día están que separados. No, eso hoy en día no hay cosa que sirva. O si las hay, si el uno José, sí, no, es que ahora está muy delicado. Pues más triste fue como cuando se me murió el de 34 años que eso siempre fue muy triste porque siempre fue muy joven. Me mantenía mucho con el legado. Claro, ahí está la foto. Que ahí están en la foto. Y bueno, siempre ese es el golpe, pues. Y los papás pues también es duro, pero yo no sé. Pero uno se lleva la razón. También que otra. Que si yo estuviera el muchacho, que sabe cómo estaría. El Señor hace las cosas muy bien hechas. Uno con el Señor no puede tirar de duro, ni para ni para acá. Uno antes te pide al Señor, Señor, si es por alguna cosa, hable con usted que le toca hablar. Y él habla, si lo quiere. Porque si va a cometer un... Y nada, a mí uno tuvo que decir que se fue mal ido de la casa y que murió así, ¿no? Pues tristeza esa, pues como mal la tristeza. ¿Y la tristeza de uno? Cuando le falta un ser querido. Sí. Pero bueno, eso va pasándonos también. Sí, no, porque. Porque tampoco uno se puede echar a la pena. No, que puede haber que ver eso, ya es que eso es el destino ya del Señor. Ah, pues ya estamos en la banda, porque ya este año volvió a entrar él. Él se había retirado 3 años por la pandemia y porque estuvo pues siempre muy enfermo. Pero, y yo me retiré en la pandemia a los 2 años.
Y ahorita volvimos, el año pasado estuve yo, él no. Y también en la chirimía que hace Diego. Y en el grupo del Alto Mayor estamos pues también, también él está. Y ahí pasamos muy bueno, porque eso es mucha salud para uno, los ejercicios, todo. Que más que no se queda uno entiesándose en la casa, porque eso le duele a uno todos los huesos, uno sentado. Yo mismo hacía las aletinas, las repartía, yo me tocó viajar para el Carmen, porque cuando era el suegro mío trabajaba aquí, y él fue el que me dijo, Getulio, usted por qué no coge el negocio, que hoy o mañana falto yo, y usted puede seguir con el negocito. De muy buen corazón también él, y a mí me estimaba también, pues me estimaba todo el mundo. Y llego yo y me dijo, entonces le dije, ah, bueno, nada. Pero yo respetaba mucho, sí, en el negocio. Yo tuve el negocio y él surtía aquí el pueblo, aquí lo surtía. Yo me tocaba ya para La Ceja, Río Negro y el Carmen, yo era de los clientes, yo surtía para allá. Muchas veces me pedían carretera para un uno, para orarle, yo les pechaba, para no, para que el viejito comiera y comiéramos nosotros también. Y yo también trabajaba y así. Y nosotros así nos levantamos hasta que ya el viento faltó, ya se, y el viento se me dijo así, yo voy a faltar algún día y aquí la mujer, pues sigan, ya que ustedes sepan y sigan el negocio. Y así sí. Pero ahorita no me puede trabajar porque no dejan pasar las patas. No dejan. Y la gente como... Ya hubo más de un año y una vez en Argentina. De pronto se me fue una... Y no, porque... A veces de pronto nos traen unas paticas o así, pero no, yo no. Bebé, esta semana para atrás nos traen unas paticas, hicimos la galetina. Le hicimos por la mañana y por la tarde no había nada. Mm. Es que está aquí. Y es un producto muy bueno que... Bueno, mucho alimento y mire cómo se acaban las cosas. Y no, con eso siempre uno se ayudaba, no era pues del todo, pero sí, se ayudaba uno mucho. Ahora el Señor es muy bendito y nadie lo... Y uno, yo le digo ya uno todas las noches, todo cuando se acuesta o se levanta, pedirle a nuestro Señor que en todo caso no lo deje pasar hambre a uno. Si usted se acuesta como un animal y se acuesta y no se acuerda que a uno tiene quien lo mande, está perdido. Uno de antemano, yo digo, yo no me mando, que yo me mando, no, yo no me mando, me mandan sí. ¿Quién es? Nuestro Señor es el único que lo manda a uno. Y uno se acuesta, como uno se acuesta, y es lo que les llama manejera. Pero que el otro si no está, nos ve y todo. Entonces hay que pedirle al Señor que le dé uno mucha fortaleza para una cosa o para la otra. Pero vea, yo estoy con la mujer ya los años que llevamos y pedí que fuera ayer. Me voy contenta. Es que no haya, es que nadie cree que uno tantos años con cuánto usted va a tomar y una para que usted me ponga a pensar. Yo creo que aquí como si uno hubiera los años que tenemos uno. A mí saliendo el infierno, le duele el uno y le duele el otro. Yo intento, no, es que así es. Y no, yo cuando me quedé con esta aventura de Señor. Yo siempre pensé, vea hombre que, y con el que yo no me quedé en la casa tampoco, yo me voy andando, más que todo. Yo me voy a andar desde muchacho, me fui y vine, cuando vine ya me fui a comer ya con esta por así y en un velorio. Y, no repitas. Me acuerdo y ahí murió todo, y está creyendo que uno para ser bueno es bueno en cualquier parte, para ser malo también, pero si uno tiene que pedir al Señor. El uno es panadero, el otro maneja un carrito pues para Medellín, y la otra, mi esposo es pensionado, y ahí un oficial, que es Milton, usted lo debe conocer. Bueno. ¿Es oficial? Y Jenny, que tiene el negocio, el estadero en Altamira. En Altamira. Y ya. Pues será que
cuidar las gallinas. El animalito, la gallina. Porque ya no hay más que ver, porque el hijo de Medellín nos colocó ahí unas... ¿Y para que usted se entretenga? Unas 20 gallinitas. Y ahí se entretiene uno con las gallinas y con los grupos. No, porque uno... Normalmente lo que hacemos todos los días. Las gallinitas, y bueno, para que ustedes mañana, pasó mañana, tengan con qué... Mire, ustedes... Pero uno no alcanza, no tiene... Y no alcanza, no alcanza, pero sí, gracias al Señor. Yo les aconsejaría que... Pues que tienen un poquito de aguante y que... Se sepan comprender, porque es que en verdad como hoy en día no se respetan. Ni el uno ni el otro. Porque la mujer quiere ser como el hombre. Y como la mujer trabaja y no se dejan dominar, entonces ahí donde está el problema. Claro que muy bueno porque todos trabajan, pero sí. Hoy hay muy poquito aguante y... Poquito respeto. Y, sí. Pero, digamos... El respeto entre ambos y... Sí, creo que es mucha falta. El respeto más que todo. Que porque lo ven a usted conversando de pronto con una señora, o usted con una señora o un señor por ahí, ya dice que no, que ya son amantes. Eso no es el caso. Esas son cosas que son muy... muy... No, pero como hoy en día son tan... Hoy en día es muy aventado, la gente se avienta muy fácil. Y caen, o sea, caer o ya... Tienen que tener más paciencia el uno y el otro. Hay que hablar uno. Pero de todas maneras, uno tiene que pensar. Y si no, como llevamos tantos años, te llueve. Porque jóvenes, pues, el uno brinca para un lado, para el otro. Pero nunca tienen una estabilidad que deberán de tener más conciencia. Pues más conocimiento en las cosas. Pero no. Todo es así como... Todo raro es. Es que yo me pongo a pensar la vida y no acabo. Que salen de la iglesia y ya son el uno por uno y otro por otro. ¿Qué hacía? En la celebración de las bodas de oro, ¿qué hicieron? O sea, ¿qué momento se celebraron? Nos hicieron una fiesta allá arriba. En Riña, sí. En Riña, arriba, la en el estadio de arriba. También nos llevaron mariachis. Sí, nos llevaron allá, hizo una fiesta. Sí, muy buena. ¿Usted no y los hijos allá? Muy contentos porque ellos fueron los que nos hicieron. Y bueno, hicieron. Tío, nosotros quedamos así. Nosotros cuando nos llevaron. Oye, y esa fue una embolate muy verdad. Cuando, y ahí fue donde nos dio duro. Me lo tomo aquí la cara cuando dice: el uno, los unos echaron para el cementerio, que vámonos para arriba, a una vueltecita, y nos llevaron con mentiras, porque nosotros no salíamos acá. Y sí nos llevaron con mentiras. Cuando entramos allá se encontramos, se estaba así. La noche que tuvieron de agachar la cabeza. Muy bonito. Que muy bonito, para que ahora, ya con mariachis allá, cante, buenos músicos, ¿no? Y todo grabado. No, nosotros para qué vamos a hablar de la gente, nosotros muy bien, muy querido de la gente, nosotros ya manejamos bien tanto el uno como el otro. Y uno donde uno para vivir bueno en la vida tiene que tener buena amistad también. Y hemos andado mucho juntos, pescar de nada. Doña Mariela también compartirá su historia con nosotros, una habitante oriunda de la vereda Pantaleo, pero radicada en la zona urbana del municipio, más exactamente en el sector La Concha. Una mujer llena de cultura, la música y la poesía, su mayor fortaleza. Gracias por este espacio, primero que todo, y comunicarles que pues mi vida ha sido una trayectoria de cambios de vida, ya que prácticamente de la vereda aquí a nuestro pueblo pues se ha sido un cambio muy, muy eficaz. Por debido a mi salud, pues llegué a vivir aquí en nuestro pueblo La Unión, ya llevo 22 años, propio pueblo, y ahora en este sector La Concha llevo ya los 8 años de estar viviendo acá. ¿Quién me acompaña? Didier Camilo, pues no veo sino con un hijo y una nieta, que siempre ha vivido conmigo aquí pues en los estudios,
Yorladis Alzate Botero y Didier Camilo son los que vivimos aquí en nuestro hogar, en este momento. Bueno, venida de la vereda Pantaleo, que como usted bien sabe, somos una familia numerosa, hemos sido de mucho ahínco y de muchos deseos de estar compartiendo con la comunidad y con todos en sentido de labores particulares, aparte del hogar. Pues tal vez mis alumnos no me ayudaría mucho, pero más sin embargo yo como que estaba ahí, porque 23 años de casada, viuda sí los 29 ya, en este momento viuda 29 años. Y bueno, mi vida ha transcurrido unos cambios que le dijera yo, he sido más bien hacia adelante, nunca me he detenido por tantas dificultades o cosas de la vida. He querido seguir adelante lo que es la música, la poesía, el estar pues activa en una cosa y otra. Eso me ha llenado bastante mi vida. Y mi familia, pues, 6 hombres y una mujer. O sea, 7 hijos en este momento, 14 nietos. Y ahí vamos, en la lucha diaria y con muchos deseos de seguir adelante de la vereda Pantaleo. Una vereda muy acogedora, llena prácticamente de todos queriendo sobresalir y estar en motividades de una cosa y otra en la vereda. Y bueno, y mi vida pues prácticamente la viví en la parte siempre distanciada hacia allá al bordo de la finca El Reflejo o al bordo de la finca de los Bernales. Allá viví 33 años antes de trasladarme aquí a nuestro pueblo. Y bueno, eso ha sido bastante satisfactorio porque hemos sido unas familias muy numerosas. En mi casa, como hombres, eso era prácticamente la casada de hombres que llamábamos. Donde Luz Elena, mi hermana que vive ahí cerca, eran las mujeres. Entonces esto era un contorno pues de toda la familia, porque también en mi casa, al borde de la finca de los Bernales o de Don Pacho Restrepo, allá vive Luz Elena Guzmán, la cual pues también eran 5 mujeres y en mi casa eran los 6 hombres. Y bueno, usted sabe que como todo, pues de todas maneras no faltan las dificultades o lo que sea, pero no, todo transcurrió que gracias a mi hora que estamos paraditos. Aparte, dale gracias a Dios por mi salud, porque yo sí, pues sí fui enferma toda mi vida, mis 40 años enferma. Enfermedad general, pero siempre con ese ánimo de nunca ponernos a llorar, sino más bien una canción y un vasito de agua, como decía yo. Una canción y un vasito de agua, las cuales organicé y compuse allá en mi propia casa, en la vereda Pantaleo, mis canciones referente a mi contorno o al contorno de todas nuestras familias. Eso fue nuestro vivir pues, en la vereda. Cotidiano, desde allá salíamos a pie. Eso no pensábamos en carro ni nada, sino que salíamos a pie y con, disculpe, con la Victoria al hombro y lo que fuera a pie, pero contentos de vivir en nuestra vereda y allá en la casita que ahora en este momento se encuentra Doris. Tal vez usted estuvo allá realizando la entrevista, ¿eh? Hace parte también de una familia grande y reconocida en su sector, la mayoría de ellos igualmente de reconocimiento artístico. Ah, sí, Humberto, Guillermo Guzmán, hermano también, Humberto hermano, éramos 7 hombres y 3 mujeres, de las cuales ya no habemos sino 2 de la mayor, quedó Luz Elena y Mariela, sí, ya los otros fallecidos.
pero en sentido de mejor dicho, de reconocimiento de todos estos jóvenes, todos echados para adelante en sentido de guitarra, de música, de elaborar. Yo era la de menos y organizaba, componía lo para hacer los chistes y las bromas en la escuela de la vereda Pantalio, cuando yo trabajaba doña Nelly y doña Berta pues allá en nuestra vereda. Entonces yo organizaba el drama y prácticamente toda mi familia dramatizaba, aparte del esposo que era el que iba pues de expectante a vernos. Sí, una época muy buena con el padre también Carmona, Rodrigo Carmona. Nosotros tocó ese contorno con la familia Carmona en el estudio. Entonces éramos de dramatizar y de organizar las, como se dice, los eventos culturales muy sencillamente y muy acogedoramente en ese entonces, sí. Es lo que puedo decirle, pues una vereda muy sana, todos como que muy tranquilos. Carmonas, López y Gurmanes en esa vereda. Aparte, pero sí, para allá Carmonas. López aquí en este intermedio y Gurmán ya así para acá, para arriba, que era Luis Fernando Gurmán, mi papá, y Ana Teresa Botero. Nosotros éramos 7 los hermanos y 3 mujeres, 10, éramos 10. Casadas de familia, entonces nos reuníamos que venían de la familia del frente, que eran 12, ya nos reuníamos en mi casa, que éramos otros 12. Entonces eso era una mera fiesta, pues en ese entonces se realizaba una merienda, digamos, con las arepas calientes que llamamos, lo que sea a esa hora o lo que sea, con lámpara de caperuza. Se trabajó mucho con el, pues más que todo con el jugón de leña. Eso se trabajara con el jugón de leña, porque cuando eso no teníamos la luz en nuestra vereda. Gran parte de su historia la vivió en la vereda Pantalio. A pesar de tener poco estudio, se preocupó por instruirse en las letras, lo que le permitió ser una gran escritora. En especial, sus letras se basan en la poesía, la música y otros escritos más. No, mi reconocimiento y gracias siempre, desde toda mi vida, mi estudio muy poco. Primero y segundo, y quería seguir estudiando, pero teníamos una mera piececita que había que estudiar en la mañana las mujeres y en la tarde los hombres, porque no nos podíamos pues encontrar ni ver en ese entonces. Y yo quería seguir estudiando, pero me pusieron a repetir es que segundo de primaria. Pero pude enfocarme mucho en la lectura, aparte pues digamos de la ortografía. Pero pues le puse bastante atención en ese primero y segundo que estudié. Y yo quería ir estudiando y yo era mirando que dónde podría estudiar. Hasta miraba las callejuelas, aquí donde estaba el colegio de la presentación. Yo decía, ¿cómo hiciera para entrar allá? Y así, todo eso. Y en mi forma de escribir y desde siempre, a mí me gustaban otros, lo que es Doris y yo aún todavía nos escribimos las cartas. Por ejemplo, yo, digamos, aparte que ya ahora que celulares y que tal cosa, hemos escrito pues bastante. Un saludo o lo que sea, con tiempito lo voy sacando, digamos, una nota a Doris. Esto y esto acontece, cómo ha pasado, cómo me siento, lo que sea. Y ella me responde también en su buena ahogada de... Ese es el tema que prácticamente tal vez nos animó pues mucho a escribir. Leer, pero los recortes que viera por ahí. El chiste, pero la unión es tan fría que hasta las paletas le ponen ruanas. Y bueno, y de mucho formar en la casa anteriormente, que no había televisión, que no había radio, que no había nada. Para mí no era dificultad porque yo hacía los cables, yo organizaba las ruedas de estas de caucho para que los muchachos jugaran o lo que sea, hasta llantas y se proporcionaba quien la llevara para que los muchachos tuvieran juegos ahí para jugar. Aparte pues de las bolas y los trompos o lo que fuera. Esta noche jugaban aquí en mi casa, otra noche jugaban en la casa vecina, entonces se les hacía la guapanela caliente o lo que sea para el que le cogiera de pronto la tarde, pero esa gente jugaba hasta pues entretenido su buen rato en una casa y en la otra.
Y aparte de eso, yo me incliné mucho por lo que mi papá, pues cuando estaba más pequeña, cuidaba, digamos, las bestias o lo que sea, y lo que llamamos garitear. Garitear, llevar los almuerzos a los cortes o lo que sea, aparte de que se regara de pronto en el camino. Y bueno, eso fue algo también pues novedoso. Cuando viví en mi hogar, pues fuimos una familia que era el padre, el alcalde, familias que quisieran llegar alguna atención a mi casa o lo que sea, ya llegaban a la casa de papá y de Nano Guzmán y de Ana Teresa Botero. Entonces nosotros éramos una familia numerosa, aparte de acoger todos los que llegaran a la vereda, ya llegaban a mi casa. ¿Qué se hacía? Estaba el claro listo, estaba la mazamorra lista y el acogimiento para seguir para la escuela. Pero en entonces, bueno, y en mi casa una familia de músicos, porque ya fue lo que es papá, pues rescatarle el son de la lira hasta las 12 de la noche, mijitos. A las 2 de la noche hay que ir a dormir porque mañana hay que ir a sacar la pucha. A las 12 de la noche se paraba. Si era pues una reunión familiar o lo que sea. La guitarra, Guillermo, Delio, y Delio compositor, de la familia compositores Delio Guzmán y Mariela Guzmán, en sentido de componer. Música, verso y trova, como se dice. Y Humberto, la raspa, hasta la guitarra, porque él también él entiende a la guitarra. Humberto, Gerardo, también pues las maracas. O sea, que era una familia completa de música que no faltaba. Ni modo decir que, ay no, qué pereza, ya llegó la noche, es que llegó el día. No, eso sí, había quien escuchara música en el día, la había. Porque de pronto se encontraban allá, se encontraba Carlos, Jorge, Otavio, Jaime, todos guitarristas. Entonces no faltaba la música, porque estuvieran entrenando, porque estuvieran de pronto pues ensayando para algún evento en la noche. Y bueno, en sentido de agrupación, pues habíamos podido conformar como el que se dice el combo completo donde Nano Guzmán, porque la lira, guitarra, todo listo allá. Y yo nunca fui acompañada para mi música. En este momento 60 discos organizados por mi propia inspiración y ahí están, muy pocos sonados, y estuve ensayando con Delio. Yo iba a ensayar con Delio allá en el balcón, que era el que me acompañaba. Yo le decía, Delio, acompáñeme a ver cómo quedó este disco. Ve, aquí compuse otro disco, a ver cómo rima, a ver cómo sale pronto el ritmo en la guitarra. Fue lo más. De resto, no pude aprender porque ellos nunca tenían tiempo o lo que sea. Ya se dedican a la música, al trabajo, y ya no, pues ahora. Pues, o sea, de uno ir decir ahora. Porque yo les insistía que me enseñaran a tocar guitarra, puede ser pues a Delio o lo que sea, pero en ese entonces en la casa, cuando estaba yo allá en la casa. Y bueno, y así aconteció toda nuestra vida, muy numerosa, muy acogidos, una vereda muy numerosa de familias, porque es que los Carmonas, los Guzmanes y los López, todos de a 12 de cada casa, para reunirnos, para unas fiestas, para lo que fuera, era algo grande. Sencillamente, pero mejor dicho, nos quejamos que ya no pudo celebrarse, digamos, las santas misas que siempre llaman acostumbrados ahora en las fiestas patronales, ya las de ahora, que las llamamos modernas. Oí decir a don Javier que dijo, no ve que no se pudo celebrar siquiera la misita, que el primer día se celebra la Santa Misa, el segundo día por lo que sea, por el evento que sea, por ser la agrupación de la escuela o lo que sea, y que no se pudo celebrar la misa. Entonces era algo pues principalmente para nosotros era la Santa Misa. Y ahora ya las fiestas, pues digamos, bueno, que son dos días, pero muy rápidamente y en el día. En cambio, anteriormente, pues no podía faltar con la banda sinfónica, no, la que teníamos aquí en nuestro pueblo, que llevaban la banda el día especial, la Santa Misa. No, mejor dicho. Yo digo pues que papá se fue todavía con deseos de trabajar más, porque él trabajó bastante y ya así la salud. Mamá sí fue infarto,
y en este momento, pues, motivándose uno nunca se cansa. Lo que es de escribir nunca se cansa. Pues, o algo que, un evento que se ofrezca o lo que sea, nunca nos cansamos de anotar algo que nos pueda, en cualquier momento. Versos, anoto un verso que de pronto me siento acá, en estar en, digamos, donde el médico, o estar en un lugar así, en un espacio, y ver de pronto un mensaje y anotarlo. De todas maneras. Eso me llevó, digamos, como, sí, o uno que no se cansa, no, sino que le gusta y lo que es la escritura y leer, toda parte. Me llegaba el colombiano, lo que sea, le sacaba la parte que viera o lo que sea, le pasaba, pues miraba el informe de hoy, como se dice. Y uno invita a muchas personas que pronto quieran seguir el ego de leer, de escribir. Nunca nos cansemos. En cierta ocasión pueden llegar a decir, y llegué a decir, no, pues es que para qué yo te voy escribiendo todo esto, si quién me lo va a mirar, quién lo va a observar, quién me va a decir si está bien. Y una persona me dijo, no, Mariela, no se desanime. Escriba todo lo que a usted se le venga a la mente, escríbalo, que más adelante esto le puede llegar a servir en un momento dado. Porque llegó el momento en que sí dijo uno, no, pues es que qué. Y no, nunca me he cansado. Hubiera forma o no hubiera forma con el cuadernito y el lapicito, pero siempre hemos escrito y tenido muy en cuenta nuestro estudio, gracias a Dios, lo poquito que estudiamos. Y como se dice, una hora anima mucho a estos jóvenes a que sigan adelante, a que estudien, porque todo lo que más puedan aprender, que se les abrieron las puertas. En cambio, uno que le provocó estudiar o lo que fuera, pues digamos, era todo muy primero y segundo, sin mucho tercero. Y ya las dificultades de vivir en los campos, para pasar aquí, de pronto que se abrió ya, digamos, el colegio de la presentación, las escuelas, todo. Ya sí era pues algo muy, muy difícil nosotros como familia, porque esto era que anteriormente éramos las familias todas ahí, lo que hiciéramos ahí, la familia ahí desde el propio hogar. No era, digamos, váyase para allá usted, que eso ahora organizamos, ahora cuadramos, o así. No, ahora no. Ahora prácticamente. La musa musical llegaba fácilmente a su cabeza, cuaderno y lápiz, lo necesario para que sus pensamientos se convirtieran en hermosos temas musicales. Pues prácticamente en un tiempo que estuve componiendo bastante, eso me llegaban a la mente y en cierta ocasión, ya como que en un mes compuse 4 canciones y yo dije, no, pues yo como que yo soy compositora porque llevo 4 canciones y yo misma, pues, ¿qué hago yo? Las escribo, digamos, en este momento tengo el cuaderno aquí a mano y aquí sobre la mesa, entonces anoto lo que me llegó a la mente. Ya luego vuelvo y me asomo o lo que sea y añido otro poquito o lo que sea y así en esa forma voy componiendo. Algo que le vaya rimando a esto que inicié, pero es porque le nace a uno y le llega a uno así de momento, porque estas que compuse, yo compongo música desde el 91. La primera canción fue el tango sentimental, pero referente a Mano a Mano. Le dije, lo hago en mi tristeza, hoy lo veo solo, ha sido referente a esa letra, a esa música. Yo le cambié la letra. Bueno, ya organicé una canción para el Día del Campesino, esa fue la primera canción que yo pues organicé y compuse. Y yo misma le ponía el ritmo porque cuando eso ya teníamos el radio pequeñito, el primer radiecito, entonces yo escuchaba mucho lave ropa y escuchando a Radio Sutatensa, que ahí pues nos daban el tiempito de los tangos, entonces me gustaba mucho la música de Gardel. Y bueno, me enfoqué bastante
Y en esa forma, cuando ya llegó el momento y organicé, fue ese disco. Tango sentimental. Y lo referente al Día del Campesino de nuestra vereda. Ay, yo les decía, pero yo acababa de cantar un tango un día de una fiesta del campesino. Solo que la letra pues significaba, pero que un tango. Entonces ya me vistieron como Carlos Gardel, que para mí pues fue mucho honor. Y el clavel blanco, que mamá había acabado de fallecer no hacía mucho. Y bueno, yo dije, pero vamos a ver si me salen las palabras, porque yo estaba, digamos, todavía siempre aturdida con el fallecimiento de mamá. Pero sí, al fin sobresalimos y eso fue una mera locura. Mi segundo disco fue Tú y las nubes, referente a Tú y las nubes, lo cambié también por los campesinos. O sea que yo todo me lo enfocaba, era como referente, como para motivar y animar a los campesinos de nuestra vereda en todo momento. Y las nubes, y luego Tierra Tropical, que es así, pues ya fue como complicadita, pero también referente a nuestro diario vivir, que es así, pues me pareció, y yo pues vamos a escribirla. Lo digo porque eso es en un momento que usted, cuando menos piensa, le llega. Y yo, aparte de estar tan con tanta familia, con tanta gente, con tanta visita, yo algo se me venía a la mente o lo que sea, yo iba y lo copiaba en el cuaderno o lo que fuera. Y ahí, pues, dirán ustedes que tonta, y no, todo referente al vuelo de la cometa, vuelen palomas, vuelen, que en mi casa habían palomas, entonces las veía yo volar y pues, bueno, ahí saqué, organizé el disco. Porque cuando eso llegó, pues ya entró la guerra. Entonces ya le saqué el disco a las palomas para que no hubiera tanta guerra, sino que nos trajeran la paz. Los secuestrados del Patascoy. Yo era enferma y componiendo la canción, Los secuestrados del Patascoy. Cantando a la vida. Entonces me decían, no, que organizara un disco que fuera pues bien alegre, que fuera más alegre. Y ya así, en esa forma, fue llegando la música y todo lo plasmaba ahí. Y eso, pues, toda esa letra está en borrador, hay muchas que están en borrador. Porque John y Camilo, o lo que sea, pues ahora que tiene ahí esos computadores, sí les he dicho yo a Johnny que me organizara. Él me organizó la poesía y la plasmó en un libro. Y las canciones, también hay algo que están, pues, digamos, ya que las, de este cuaderno, el antiguo del 91, que yo le digo, se han plasmado algunas canciones ya por medio del computador. Ese es el motivo de la música. Uno nunca se cansa de escribir, de lo mismo que ahora hay la poesía. Resultamos en la poesía, mija, también. Claro que dicen que la poesía o la música viene a ser casi pues algo como igual, un poema, la letra y la música. Pues para mí fue un cambio total porque yo no le había prestado mucha atención a la poesía. No la había, pues, sí la plasmaba, pero no la detallaba tanto. Y en cambio me llama más la atención la música. Yo, para mí, en este momento, pues, mi deseo es, queriendo Dios, aparte de que estemos y vamos donde vamos, aprender a tocar guitarra. Ya llevo 3 años en la Casa de la Cultura, o lo que sea. ¿Qué motivos? Llegó la pandemia y, bueno, para afuera. ¿Qué motivos? Algo en mi mano y ya 2 años y estuvo. Por eso tenemos nostalgia. En este momento tengo el disco de nuestro pueblo La Unión. Yo organicé, compuse para La Unión en los 100 años, que hubiera querido cantarla ahora en la fiesta de la Papa, pero don Carlos no me llamó para que estuviera participando en el tablado, para la poesía. Que al fin haber cantado la canción de los sí a mi pueblo. Ese disco he querido yo plasmarlo, que me acompañen en guitarra. Lo estaba ensayando con Vanessa, que usted sí distingue a Vanessa Guzmán, la de Nelia. Con ella lo he ensayado, pero en este momento no, pues al fin no seguimos ensayándolo ni nada, que a ver, que he querido pues que quedara pues plasmada, lo que sea, a mi pueblo,
y los 100 años a nuestro pueblo La Unión, pues son lo que yo organicé para el Chapecón, pues, y en este momento no tengo la canción acá. Organicé también música para el Chapecón, organicé Viajes sin Regreso, claro, titulé la canción Viajes sin Regreso, chapecoense, y la poesía, Silencio en la Noche, chapecoense. Esa sí es poesía, pero esa sí no me la sé de memoria, sino plasmada ahí en el libro. Tenemos ya como 3 o 4 libros, pues entre libros están mis poesías, ya también. En este momento, si quieren que les cante la canción a mi pueblo, y ahí tenemos, no sé, pues la poesía, ustedes dirán si les leo la de los 100 años de nuestro pueblo La Unión. Si algún día, muchas gracias de todas maneras, si no, eso ahí tanto por redactar la vida, porque pues yo no sé, yo para mí ha sido algo grande poder observar todo lo que acontece en nuestro diario vivir. A continuación, una pequeña muestra de sus escritos musicales. El municipio de La Unión fue inspiración para doña Mariela. Esta es la canción a mi pueblo. Qué sentimiento el que traigo por mi pueblo, por mi pueblo. Qué sentimiento el que traigo por mi pueblo, por mi pueblo, y por todas las familias que han vivido y que vivieron, y por todas las familias que han vivido y que vivieron. Valió la pena esperarte, mi querido Vallecuelo. Hoy que cumple los 100 años, ya eres patria, tierra y cielo. Hoy que cumple los 100 años, ya eres patria, tierra y cielo. Creciste con la esperanza de que te quisieran bien. Ven que tu pueblo te espera, pues te quiere conocer. Ven que tu pueblo te espera, pues te quiere conocer. Valió la pena esperarte, mi querido Vallecuelo. Hoy que cumple los 100 años, ya eres patria, tierra y cielo. Hoy que cumple los 100 años, ya eres patria, tierra y cielo. Para finalizar, doña Mariela se despide con una bonita poesía, escrita y dedicada al municipio que la vio nacer, La Unión Antioquia. Llegan también a uno, cuando menos piensa uno, a La Paz, también por la guerra, ¿no? Pero yo no he ido a Chapecoense, yo no distingo por allá, ¿cómo le parece? No distingo ahora lo que hace que pasó la tragedia, no. No he ido a la Silencio Chapecoense. En la tarde de ese nuevo día. No sé cuál otra inquietud sería, de todas maneras, muchas gracias a ustedes por este momento. Y bueno, de todas, sí, es algo que, digamos, yo la música quisiera traerla para que una persona que tenga idea, de pronto, pues, le diga a uno, está bien, le falta, hay que quitarle, hay que, no. Pero no, yo en este momento mi música la tengo ahí, pero no. Encontrar. Gradas, aquí la tenemos. Bueno, tenemos acá 100 años de historia de mi pueblo unitense. Saludo a mi pueblo, pues me vio nacer. Por entre sus calles corrió mi niñez. Hoy cumple 100 años. Oh Dios, cómo has crecido. Con tu poncho en hombros y a tus espaldas un gran carriel, donde tú has guardado los recuerdos de antaño, secretos de aquellos que te quieren bien, destellos de luces de aquellas mañanas que abrieron sus puertas primero a la iglesia, un buen sacerdote, un buen ciudadano o un gran doctor. Mi pueblo querido, que te has resaltado con tus 100 años y aquellos ancestros que te elaboraron y que te han hecho bien, con tus callejuelas hoy toda empizada y techos de zinc. ¡Qué gran melodía escuchamos a diario
pues soy unitense, doy gracias a Dios. Para mí un saludo cordial a mi vereda Pantalio, que es algo grato, es lo que estamos dando a reconocer de nuestro pueblo La Unión por medio de esta poesía, así en nuestra vereda. Gracias a todos el apoyo que me han brindado y que seguimos acogiéndolos desde acá, a pesar de que ya no veíamos en nuestra vereda. Es algo grato, mucho ánimo a seguir adelante, a los jóvenes, a la lectura, a aprender todo lo que el Señor nos permita aprender cada día. Pues es algo grato, ya sea en la música, sea la poesía, sea la cultura en sentido de la lectura. Muchas gracias de todas maneras. Un saludo cordial. Los saluda Mariela Guzmán desde acá del sector La Concha. Agradecerles a ellos la atención que han tenido en venir a entrevistarme. Y bueno, mis canciones, ahí las tenemos. Ahí tenemos las poesías para cuando quieran o necesiten algún aporte. Aquí estamos con mucho cariño, como siempre.